Hola, aquí sigo con la zapatilla. Ya desde aquí a aquí van 15 centímetros. Entonces yo aquí ya la tengo hecha, tengo hecho los 15 centímetros. Ahora lo que me queda hacer son pues lo que le sigue, porque la zapatilla tiene 25 centímetros, que es lo que mide el pie. Entonces nos falta 12 centímetros hasta llegar a 25 centímetros. Desde aquí a aquí hay 12 vueltas, pero claro, yo me fío más por los centímetros que por aquí sigo. Bueno, he repartido esto para el hueco este hueco que veis aquí. He repartido 11 puntos altos. Aquí con la aguja que tengo puesta estoy señalando a dónde tengo que llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como veis, son 11. Entonces, esto es lo que no voy a tejer para que quede ya lo que es este hueco aquí. Entonces, pongo ahí lo que es la aguja. Y ahora aquí sigo tejiendo y voy dando la vuelta que me hace falta hasta terminar lo que es la medida que necesito, que como he dicho ya son 25, que es lo que le mide el pie. No lo estoy midiendo por la vuelta porque igual puedo tener el punto más apretado, un poquito más apretado, y claro, puede que salga más pequeña. Entonces lo que voy a seguir es como hice en la primera, midiendo. Si notáis que es un poquito más pequeña, pues o pones el punto más flojo para que sea, para que dé de sí y quede a la anchura que igual que la otra, o bien le añade un punto o dos. Se le puede añadir, que no pasa nada, no se viene a notar. Así vamos a tejer todo hasta llegar ahí, que es donde tengo yo puesto la señal, así. Bueno, aquí se ha enganchado así. Bueno, aquí ya he llegado. Entonces, como he dicho antes, aquí en el centro, aquí hay repartido 11 puntos. Eso no lo voy a hacer. Ya la quito porque ya lo tengo aquí señalado con esto. Entonces, hago dos cadenetas y doy la vuelta. Y ahora voy tejiendo. Así hasta llegar a la medida que necesito, que como he dicho son 12 centímetros lo que necesito.
Así voy tejiendo. Como veis, se hace muy ligerito lo que es la zapatilla. Se tarda más hacerla aquí grabando porque no te puedes mover bien, más que cuando la estás haciendo como normal sin cámara. Se hace muy rápido. Si alguien no sabe lo que es hacer los puntos básicos en el canal, está puesto, he subido los vídeos, lo que es los puntos que se necesita, el punto cadeneta, punto deslizado y punto alto, son los que necesita esta zapatilla. Bueno, como veis, aquí va otro, aquí el último. Y así voy a tejer hasta llegar, subo con 3 y le vuelvo a dar la vuelta. Y ya así voy a seguir hasta llegar a la medida que necesitamos. Seguiré hasta finalizar lo que es la medida. Después ya volveré a subir el otro vídeo porque no puedo hacerlo muy largo porque después me cuesta mucho subirlo. Bueno, ahí dejo. Ya veis cómo es. Que aquí lo que he dejado son 11, he repartido los 11 puntos aquí que he dejado para dejar lo que es el hueco de la zapatilla, y aquí sigo hasta llegar a la largura que necesito. Bueno,